Soy Leticia Mendoza, candidata a diputada federal por el cuarto distrito. Cuando mi mamá tenía 44 años, recibió la noticia de que estaba embarazada. No sabía que veníamos gemelos, pero algo se complicó y perdió a mi hermano. Nací a los 8 meses, un 3 de julio. Yo sobreviví y ese regalo de la vida me ha motivado a tomar con pasión y responsabilidad las oportunidades que se me han presentado. Nací en el barrio de San Cristóbal y como me encantan los deportes, practiqué con intensidad y éxito softball, voleibol y básquetbol. También tomé clases de ballet y folclore. Soy licenciada en economía, después estudié una maestría en economía y administración pública y otra en psicología aplicada en desarrollo organizacional. Actualmente finalizo mi tesis para obtener un doctorado en ciencias de la educación a través de un convenio entre la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad de Granada. Sé que lo que hace a una persona, más que los grados académicos, está en relación con sus valores y con su capacidad para comprometerse con los demás y con la realidad que vivimos. Pero me parece importante compartir quién soy y lo que he hecho para merecer su confianza. Actualmente, soy maestra de licenciatura y posgrado. Me gusta ser maestra y trabajar con jóvenes. Contribuir a formarlos para que sean capaces de defender sus ideas. Mi vida política comenzó en la preparatoria, cuando fui presidenta de la Sociedad de Alumnos. Trabajé con Víctor Cervera, como directora del ISTEI y como secretaria de Educación. En esa encomienda, logramos transparentar los procesos implementando el primer concurso de oposición de plazas para tener los mejores maestros. También creamos los institutos y universidades tecnológicas en Mérida y en el interior del estado. En el Congreso, recientemente, como diputada local, me enorgullece haber impulsado iniciativas de ley en favor de la ciencia y la tecnología, la nutrición, la donación y trasplante de órganos, la educación física y el deporte y la asistencia privada. Todas estas leyes se aprobaron por unanimidad, lo que demuestra que con liderazgos respetuosos es posible trabajar sumando en favor del desarrollo, el bienestar y la paz social que existe en cada rincón de Yucatán y que tanto valoramos quienes vivimos en esta tierra. Toda mi vida he colaborado con fundaciones altruistas como el CAIMEDE, la Cruz Roja y otras, gestionando recursos para becas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones y circunstancias de quienes menos tienen. Estoy convencida de que la vida es acción. Me considero una persona dinámica, formada en el trabajo y en el esfuerzo continuo, que busca, igual que tantas mujeres, el equilibrio entre mi vida familiar, académica y política. Tengo 3 hijas, 2 de ellas gemelas. Mi esposo y yo les hemos enseñado que cuando uno quiere algo, se trabaja con pasión para conseguirlo. Por supuesto, honrando la palabra dada y siempre jugando limpio. Me siento preparada para poner toda mi experiencia, mi orgullo de yucateca y mi trabajo por mantener y fortalecer cuanto hemos alcanzado en este gobierno y que está a la vista de todos. Igual que ustedes, creo que es posible en el presente seguir desarrollando iniciativas y condiciones que determinen una vida más justa y amable. Yo estoy convencida de que podemos hacer un mejor Yucatán, un mejor México y sé que ustedes también.